Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en una nueva apertura de cromos. Ya hacía unos cuantos días ya que no os traía cromos al canal. Bueno, estos son rachas, no, son épocas. E igual que cuando sale Adrenaline, todos nos volvemos locos y estamos aquí abriendo Adrenaline todos los días. Cuando sale la liga este, pues también lo mismo, hay cromos y cromos y cromos y cromos. Pues bueno, ahora estamos en una época un poco difícil para los cromeros, ¿no? Que no hay cositas nuevas. Se acaban las competiciones, etcétera, etcétera. Tampoco no hay Eurocopas, no hay Mundiales, no hay nada así de peso específico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también estamos en una época, pues mira, pues salen nuevas camisetas de fútbol, salen los nuevos fichajes, etcétera, etcétera. Bueno, la temática va cambiando. Pero bueno, en el kiosco, para los cromeros, tenemos una grata sorpresa, porque Panini, así de sopetón, de sorpresa, nos ha traído a España, después de muchas plegarias, de muchas protestas, de que había muchas colecciones que no llegaban a nuestro país, que estaban en todo el mundo, como por ejemplo Road to Russia, en Adrenaline y en Stickers, que está por toda Europa, pero en España no está y no va a venir, que es algo que choca. FIFA 365, que en España el año pasado llegó en Stickers, pero no llegó en Adrenaline, y este año ni una cosa ni la otra. La verdad es que es un poco, no sé cómo decirlo, finamente, para que nadie se ofenda, pero clama al cielo de que nos tengan tan apartados en el tema del coleccionismo. Pero bueno, eso es algo que también es culpa nuestra, ¿no? Los propios coleccionistas, pues nos centramos en dos colecciones, son tres, y dejamos de lado el resto. Y si nosotros no cuidamos este tipo de cosas, pues lógicamente las empresas no apuestan por traernos material nuevo. Pero bueno, dejando esta reflexión, tenemos esta grata sorpresa, es que por fin tenemos en España la primera colección que sale en nuestro país sobre mujeres, sobre fútbol femenino. Ya hubo ahí atrás, creo que fue el Mundial de Canadá, que ya sacó Panini una colección de stickers sobre las mujeres, sobre fútbol femenino. El Mundial femenino tuvo mucho éxito en todo el mundo, y ahora lo lanzan en plan, sin darle mucho bombo, ¿no? En las redes sociales ha salido una imagen y tal, no está muy anunciado. Da la sensación de que es un poco como un globo sonda, ¿no? En plan, bueno, dijeron los de Panini, vamos a lanzar este álbum, vamos a lanzar esta colección y a ver qué pasa. A ver si la gente, pues, le llama la atención, siendo chicas, siendo fútbol femenino, que nunca se ha visto una colección de fútbol femenino en España. A ver qué pasa, a ver si vendemos, si no vendemos, si a la gente le gusta o no. Entonces estamos ante una grandísima oportunidad de que, si nosotros respondemos, si hacemos este tipo de colecciones, pues en el futuro podremos tener opciones de tener más variedad y más cositas chulas en nuestro país, en vez de gastarnos el dinero en comprar cosas a Alemania, Polonia y Reino Unido, de colecciones que no vamos a tener aquí. Ay, bueno, me he quedado a gusto ya, ¿eh? Ya puedo seguir con el vídeo como tiene que ser. Chicos, aquí está la Eurocopa 2017 de fútbol femenino de la UEFA de Holanda. Sticker álbum, como veis, cromos de pegar, stickers. Precio del álbum en España, sí señor, en España 3,50 €. Y luego después los sobres, que están aquí, de color naranjita, como veis aquí, 70 céntimos, ¿vale? Creo que son 5 cromos los que traen cada sobre. Ahora vamos a abrirlos después de ver un poco el álbum. Vamos a hacer un poco de análisis de cómo es esta colección. El álbum se vende suelto, mismo lo han vendido suelto. Es un caso parecido como ha ocurrido con la colección de la NBA, que no hay starter pack, no hay nada. Te venden el álbum y te venden los sobres de cromos y ya está, no hay más nada. Bueno, en la colección tiene un aire, más que un aire, es prácticamente un calco de las últimas colecciones de cromos de stickers, de cromos de pegar, de Eurocopa y de Mundial masculino, ¿no? Colección internacional, no viene traducida al castellano. Y cromos, si os fijáis aquí, vamos a meter un poco de zoom. Ahí está. Cromos tipo con foto carné, ¿no? Como se suele mal llamar. Foto tipo carné. Datos de las jugadoras, de qué equipo, qué selección es. Y ya está, ¿vale? El típico cromo de las Eurocopas y los Mundiales de toda la vida, que son todos iguales. A ver si meten un poco más de variedad, que también no vendría mal. Bueno, aquí tenéis un poco el calendario de la Euro. Aquí una serie de jugadoras destacadas de la ronda clasificatoria. Y aquí ya nos metemos en vereda, ¿vale? Es que, a ver. Ay. Que no me da el zoom. Que no. Tengo la cámara muy cerca y no me da el zoom para enseñaros el álbum por completo. Entonces, elevo aquí un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, la anfitriona, que es Holanda. El escudo.
el cromo con el 11 y luego después el resto de casillas, como veis, son las jugadoras, ¿no? Que van colocándose por aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jugadoras por cada selección, ¿vale? Eso es el contenido que trae cada equipo. Y vamos, bueno, el resto pues es todo igual, ¿no? Tampoco hay mucho que ver. Está ni este ni el color cambia poquísimo en las hojas del álbum. Como os digo, es una edición internacional, viene sin traducir, viene con multitud de idiomas, como vienen todos los álbumes de la de Euros y de Mundiales. Y vamos a buscar dónde está la selección española, que es lo que más nos interesa. Aquí está. Está en un grupo con Inglaterra, Escocia, Portugal y España. Bueno, está interesante, el grupo está interesante. Y tenemos aquí, aquí está nuestra selección. Aquí está la selección española, tenemos a Mariona Caldentey, por aquí tenemos a Amanda San Pedro, Virginia Torrecilla, por aquí está Vicky Losada, Jennifer Hermoso, Marta Corredera, Silvia Meseguer, Verónica Boquete, Vero Boquete, la gallega que es la principal estrella de este equipo, Sandra Paños, porteraza, Lola Gallardo, otra porteraza también del Atlético de Madrid que se ha proclamado campeón de la Liga Iberdrola, Marta Torrejón, Irene Paredes, Leila, Alexandra López, Olga García, Sonia Bermúdez, Alexia Putellas y Bárbara Latorre. Esa es nuestra selección, bueno, en teoría, según Panini, que va a participar en esta Eurocopa. Bueno, el álbum, como veis, no tiene nada, no tiene absolutamente nada, simplemente los huecos, un poco de historia de la Eurocopa femenina y ya está, vale, no hay nada más. Bueno, ahora sí, vamos a abrir los sobres, a ver qué cromos nos traen. Así que ahora sí que voy a meterle zoom, ahora sí. Y es una curiosidad porque los sobres me recuerdan muchísimo a los de Road to Russia, de los stickers, que son prácticamente iguales, fijaros, hasta en el tamaño, es que son idénticos, es que hasta no han cambiado ni el color, por ahorrar tinta en la imprenta, ahí, Panini, ahí, Panini. Bueno, vamos allá, vamos a abrir el sobre, como os digo, 70 céntimos, y vamos a ver cuántos cromos nos trae. Bueno, como veis aquí, el cromo, como os decía, tipo como todos los de Euros y Mundiales, en los jugadores masculinos, pues aquí igual. Cromo con la cara y el torso, tipo carné, foto tipo carné. La selección, en este caso Suiza, el logo de la Eurocopa, jugadora en cuestión. Nombre, Caroline AB. El club, que viene por aquí abajo, el club donde milita, en este caso el Bayern de Múnich alemán. 1,79, fecha de nacimiento y la posición y el debut en la selección, así que bastante completo el cromo. Y por detrás pues el número, vale, no tiene mayor historia, son 1, 2, 3, 4 y 5, como os decía, 5 cromos, 70 céntimos. Bueno, ahí sí se han columpiado un poco, a mí me parece excesivo 70 céntimos por 5 cromos, pero bueno. Tenemos aquí esta jugadora de Islandia, Elin Meta Jensen, de Alemania, Anna Blase, que me quedo sin voz, de Escocia, Ifeoma Dieke, de Rusia, Elvira Tudua, y la Suiza, como veis aquí, Caroline Abe. Ese es el primer sobre que tenemos por aquí. Vamos a por el segundo, vamos a abrir 5 para ver si encontramos la primera jugadora de nuestro país, de la selección española, Katharina Schettel, de Austria, Ellen White, de la selección inglesa, una de las más potentes, de Holanda, Anouk Dekker. Tenemos a portera belga, Nikki Ebrard. Y para terminar también de Islandia, Elisa Vidarsdóttir. Islandia que a ver si da el golpe también, como hizo la Eurocopa, en la pasada Eurocopa, con los hombres, pues a ver con las mujeres, a ver si van a dar el golpe también. Ojo, que puede pasar, que puede pasar, que esto del fútbol ya sabéis cómo funciona. Es tan aleatorio, ¿no? Bueno, siguiente sobre tenemos aquí dinamarquesa Katrin Belle, de Suecia Kasovare Aslani, que milita en el Manchester City. Es que la liga inglesa es una de las más fuertes junto con la francesa y la alemana en lo que es el ámbito del fútbol femenino. España aún está un escalón por detrás, pero ahora con los esfuerzos que está haciendo la federación por profesionalizar y la liga de fútbol profesional, pues estamos avanzando ahora con la creación de esa liga Iberdrola. Aquí tenemos la foto de grupo de Islandia. Portera belga, Aline Zeller.
Ahí está. Y también de Dinamarca, Frederikke Scott Torgersen. Ahí la tenéis. Bueno, vamos con los dos últimos sobres para terminar con este repaso de esta colección. Seguimos aquí con otra jugadora austríaca, es Sara Puntigam. Ahí juegan en el Friburgo alemán. Suecia, Olivia Shuk. Ahí la tenéis. Las nórdicas, las jugadoras nórdicas de todos los países de Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Pues son bastante fuertes. La zona nórdica es muy, muy rica en este tipo de deportes femeninos. Kadia Tudiani, francesa. Xenia Kovalenko, de la selección rusa. Y tenemos aquí a Jessica Silva, de nuestros vecinos portugueses. Ahí está. Está en el Sporting de Braga. Y bueno, chicos, aquí está el último sobre. Por ahora no nos ha salido ninguna paisana, ninguna jugadora española. Y terminamos con otra portera, en este caso de Austria también, Manuela Zingerberg, del Bayern de Múnich. Y si antes lo digo, ¡oh! Verónica Boquete, nos ha salido la mejor jugadora de la selección española, Vero Boquete, una de las mejores jugadoras de Europa y del mundo, que milita en el Paris Saint-Germain francés, que ha estado jugando en Estados Unidos, bueno, en infinidad de sitios, y la verdad es que es una de las referencias de este deporte. Ahí está, Vero Boquete, 1,59, nacida en el año 1987. Debutó a la selección española en el año 2005, ya hace 12 años, ni más ni menos. Y ahí está nuestra referencia, Vero Boquete, que nos ha salido. Y que mira, qué suerte que en el último sobre, pues mira, pues nos sale aquí la mejor jugadora de la selección española. Ahí está, Vero Boquete, nuestra delantera. Después terminamos con Gaëtane Tinei, la selección francesa. Alexandra Popp, de la selección alemana. Y otra danesa, que es Teresa Nielsen. Ahí está, bueno. Pues lo dicho, aquí tenéis, las chicas también juegan estos cromos de la Eurocopa femenina. Aquí están estos cinco sobres que hemos abierto. El álbum de la colección, que ya lo tenéis en todos vuestros kioscos. Aquí en España ya está disponible. Y bueno, para destacar, sobre todo, este cromo de nuestra capitana, de nuestra delantera, que es Verónica Boquete. Ahí está, de la selección española. Bueno, pues espero que os haya gustado este repaso a esta colección de cromos del fútbol femenino, que también es muy importante darle difusión entre todos. Entre todos tenemos que conseguir que el fútbol femenino esté a la altura del masculino, que es lo que más se merece, ¿no? Así que nada, espero que dejéis vuestro like, comentarlo, a ver qué os ha parecido la colección. Suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!